Hola, hola mis amores, ¿cómo están? Ya estamos aquí en otro tutorial de cómo hacer la hojaldra para nuestra ofrenda tejida, nuestra ofrenda a crochet, ¿ok? Estos van a ser los materiales que vamos a ocupar, mis amores. Esta es la tarjeta de presentación, no olviden. Aquí se las dejo para mi número, para quien guste tomar clases. Y quien guste hacerme algún pedido de algún personaje personalizado, ¿ok? Bueno, vamos a poner acá un ladito la publicidad. Y vamos a ocupar estambre sinfonía o a la abuelita. Recuerden que también se trabajan los amigurumis con el estambre abuelita. Y yo voy a trabajar este con sinfonía en color, déjenme ver acá trae, ¿qué color es? Es color trigo. Este es color trigo, mis amores. Ok, vamos a ocupar un gancho de el número 2, de 2 milímetros, mis amores. A ver si alcanzan a ver ahí la numeración. Vean, no creo que no se alcance a ver, ¿verdad? Pero bueno, es del número 2, mis amores. Vamos a ocupar relleno sintético. Para adornar la hojaldra, vamos a ocupar, si ustedes gustan, diamantina ultra brillante, que va a hacer el efecto del azúcar. Que estas son hojaldras modernas. Recuerden que las anteriores llevaban ajonjolí. Vamos a hacer una adornada con ajonjolí y una con azúcar y color café para las tonalidades de la hojaldra, donde queda más doradita. Acuérdense que en algunos lugares queda más dorada que en otras, entonces le vamos a dar el toque con pintura vinílica. No, acrílica, pintura acrílica café, ¿ok? Color cocoa, este es color cocoa, ¿ok? Y un pincelito delgadito, el más delgadito que encuentren, mis amores, porque va a ser una hojaldra pequeña, ¿ok? Pues ahora sí, mis amores, estos son los materiales, no olviden su marcador para que no nos pierdamos, ¿ok? Y tijeras, ¿ok? Pues manos a la obra, mis amores, vamos a iniciar el paso a paso de nuestra hojaldra, ¿ok? Vamos a dejar aquí a un ladito la publicidad. Recuerden, antes muerta que sencilla la Maxis, ¿verdad? Bueno, si no me quiero yo, si no me hago la publicidad yo, ¿quién, mis amores? ¿Ok? Listo, mis amores, vamos a iniciar con el proceso de la hojaldra, ¿ok? Vamos a hacer un anillo mágico, ya saben. Vamos a hacer un anillo mágico y vamos a empezar con 6 puntos bajos en un anillo mágico. Esa va a ser nuestra secuencia en la primer vuelta, mis amores. Espérenme, los voy a acercar para que vean mejor, ¿ok? Ahí está, ahí vamos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Si escuchan, mis amores, ese sonidito es porque está lloviznando aquí. Aquí en los Pueblas. Listo, mis amores, miren. Son 6 puntos bajos en un anillo mágico. Vamos a tensar. Cerrar bien el apretadito el inicio. Y ahora aquí en el primer punto, vamos a iniciar con, vamos a terminar con un punto deslizado, mis amores. Vamos a cerrarlo. Vamos a cerrarlo. Y así, con un punto deslizado, mis amores. Espero que me estén observando bien. Que se vea bien. Y ahora vamos a subir con un punto cadena. Vamos a marcar, mis amores, ya saben. Marcamos. Y aquí en nuestra segunda vuelta vamos a hacer un punto bajo y un aumento. Recuerden, ¿eh? Y aquí en esta segunda vuelta nos tiene que dar un total de 12 puntos bajos. Recuerden, vamos a hacer un punto bajo y un aumento.
¿Okay? Y así vamos a llegar hasta aquí con un total de 12 puntos bajos. Listo, mis amores, ya terminamos la segunda vuelta con 12 puntos bajos. ¿Okay? Aquí vamos a quitar la marca y vamos a cerrar con punto deslizado. Ok, mis amores, ahora vamos a subir otra vez con un punto bajo. Marcamos, mis amores, y aquí en la tercera vuelta nos corresponde tejer un punto bajo, que es este, el con el que subimos dos puntos bajos, y aquí en este segundo punto vamos a hacer un aumento, mis amores. Ok, y así vamos a hacer toda la circunferencia, y aquí nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Ok, recuerden que se van aumentando de 6 en 6 puntos. Ok, entonces son 6, 12, ahorita toca 18 puntos bajos acá, hasta llegar a la marca. Listo, mis amores, ya los acerqué para que vean un poquito mejor. Miren, aquí ya van 1, 2, 3, ¿ok? Fueron 6, 12 y 18, ¿ok? Vamos a subir con un punto bajo. Marcamos, mis amores, no olviden marcar como a la Magdis. Ya saben que siempre se le olvida marcar a la Magdis. Vamos a marcar con lo que tengan, con un pasador, con un hilo de otro color, con lo que ustedes tengan, ¿ok? Aquí cuenta 1. En esta vuelta corresponde hacer 2, 3 puntos bajos. Y aquí, mis amores, en este tercer punto bajo, déjenme los acomodo, ahí está. 1, 2, y acá en el tercer punto bajo vamos a hacer un aumento, mis amores. ¿Ya vieron? Ahí vamos a meter el primer aumento. Va un aumento. Otra vez vamos a hacer 1, 2, 3 y aquí vamos a hacer otro aumento. Ok, mis amores, y así vamos a hacer toda la circunferencia hasta llegar a la marca. Y en esta vuelta nos tienen que quedar 6, 12, 18 más 6, 24, ¿verdad? Aquí nos tiene que dar un total de 24 puntos bajos. Listo, mis amores, ya terminamos la cuarta vuelta. A ver, 1, 2, 3, 4. 4 vueltas, mis amores, aquí, miren. 1, 2, 3, 4. Aquí en la cuarta vuelta, recuerden, tenemos que tener 24 puntos bajos. Ok, mis amores, pues vamos a subir con un punto cadena y vamos a hacer la quinta vuelta. ¿Ok? Aquí en esta quinta vuelta, no olviden marcar, mis amores. ¿Recuerdan? Ahorita en la quinta vuelta nos toca tejer 4 puntos bajos y un aumento. Este cuenta como 1, 2, 3 y 4. ¿Ok? Y aquí en este cuarto punto vamos a hacer un aumento, el primer aumento, ¿ok? Y aquí en esta vuelta que nos toca, que es la quinta vuelta, 1, 2, 3, 4, la quinta vuelta nos tiene que quedar un total de 30 puntos de circunferencia hasta llegar acá. Listo, mis amores, ya llegamos al final de la quinta vuelta. Miren, aquí vamos a ver, miren, son 1, 2, 3, 4 y 5 vueltas, ¿ok? Aquí vamos a cerrar con punto deslizado, mis amores. Vamos a quitar la marca y vamos a cerrar con punto deslizado, mis amores, ¿ok? Y aquí ya vamos a subir. De este tamaño voy a dejar mi hojaldra, miren, para que no me engorde, una hojaldra pequeña. Ok, aquí vamos a hacer un punto relieve, mis amores. Recuerdan que ya les enseñé cómo es el punto relieve. Vamos a subir
con un punto cadena y aquí en esta orillita, vean, tiene dos costillitas, ¿ya vieron? Acá tiene una y aquí tiene la otra. Pues en esta ocasión vamos a agarrar solo la parte de adentro del bucle. Vean, solo la parte de acá adentro. Esto se le llama punto deslizado. Ok, mis amores. Y así vamos a hacer los 30 puntos bajos que nos quedaron acá. ¿Recuerdan? 6, 12, 18, 24 y 30. Recuerden que van aumentando de 6 en 6 puntos. Y así vamos a tejer nuestros 30 puntos relieve. Hasta llegar aquí a la marca, que la MACDIS, como siempre, la MACDIS no marcó el inicio, ¿ok? Pero el inicio está aquí, mis amores. Aquí está el inicio, vean. Este es el primer punto de inicio. Aquí vamos a marcar. ¿Ok? Listo, mis amores. Miren, ya terminamos nuestra vuelta. Vean, relieve. Miren cómo se formó aquí la costillita, que es a donde sube. ¿Ok? Aquí vamos a quitar la marca, mis amores. Y vamos a subir con un punto, vamos a cerrar con un punto deslizado. Ok, mis amores, vamos a cerrar así con punto deslizado y vamos a subir con un punto bajo, marcamos y vamos a tejer los 30 puntos que quedaron así, aquí. Sin aumento ni disminución. Así vamos a hacer la 1, 2, 3, 4, 5, 6, la séptima vuelta. ¿Ok? Listo, mis amores, miren. Ya terminamos aquí. Ahora aquí recuerden, miren, vamos a cortar un círculo con cartoncito. Esta es la otra técnica que les dije que se podía hacer también con el tarrito. Con los angelitos, con las virgencitas, con todo lo que ustedes consideren que quieren que quede así bien paradito, bien derechito. Pues vamos a recortar este cartoncito de lo que tengan, de una caja de cornflakes o de cereal, mejor dicho, ¿verdad? O de galletas, no sé. Una cajita que tengan. Van a recortarlo al tamaño del círculo y lo van a meter acá abajo para que no se les mueva cuando estén tejiendo y se fije. Vamos a darle su tiempo, mis amores, y le vamos a poner el silicón en frío. Ya saben que yo es con lo que trabajo, el caliente no lo uso, la verdad, porque me ando quemando mis manitas. Entonces aquí le vamos a poner un poquito de silicón en frío, ¿ok? Y lo tapamos para que no se nos seque, mis amores. Si ustedes usan el caliente, está bien, es igual, va a pegar. El caliente pega más por lo que yo sé, ¿verdad? Miren, y así le vamos a dejar un ratito, mis amores. Vamos a ponerle aquí algo pesado para que pegue, ¿ok? Vamos a dejarlo ahí un ratito a que pegue para que no se nos levante, ¿ok?
Listo, mis amores, miren, acá nos quedamos la vez pasada, ¿verdad? Aquí vamos a hacer una vuelta más de punto bajo sobre punto bajo. Vamos, una, dos, vamos a hacer una tercera vuelta. Esta hojaldrita es más grande, miren. Esta es más grandecita, le puse un poco más de puntos. Esta es medianita y esta es chiquitita. ¿Ok? Ya ustedes las van a hacer al tamaño que a ustedes se les antoje comérsela. ¿Ok? Bueno, pues aquí vamos a hacer una vuelta más de punto bajo sobre punto bajo. Recuerden, subimos con un punto cadena. Y vamos a marcar, mis amores. No olviden que hay que marcar, ¿ok? Porque ya ven que a la Magdis sí es muy de esas que se le olvida marcar. Entonces, ay, no les digo que esta cosa se revela. No quiere trabajar y cuando no quiere trabajar, no hay forma. Bueno, vamos a hacer toda la circunferencia de punto bajo sobre punto bajo. Ya saben, mis amores. Aquí empezamos. Van dos, tres. Recuerden, hay que ponerle el cartoncito. Yo aquí, miren, ya le puse un cartoncito que tenía yo por ahí de una caja de galletas. Ustedes pueden ponerle de cornflakes, de lo que tengan por ahí, ¿ok? Bueno, pues vamos a terminar toda la vuelta de los puntos que le hayan quedado, mis amores. Recuerden que es el tamaño que ustedes quieran, ¿ok? Listo, mis amores. Aquí, a mí, el tamaño que estoy haciendo, me quedaron 31 puntos bajos, ¿ok? No, 30, mis amores. Tienen que quedar aquí 30 puntos bajos, ¿ok? Yo le hice tres vueltas porque quiero que quede más grandecita que esta, ¿ok? Un poquitito más grande. Quise hacer los tres tamañitos, mis amores, miren. Entonces, esta está un poquitito más grande, ¿ok? Bueno, aquí ya quedamos que terminamos con 30 puntos bajos. Vamos a quitarle la marca, mis amores. Y aquí vamos a subir con un punto cadena. Marcamos, mis amores, no olviden marcar. Y aquí vamos a empezar a hacer las primeras disminuciones, ¿ok? Va uno, recuerden que este cuenta como uno. Quiere, les digo que hoy no quiere trabajar este gancho flojo. 2, 3, 4 y 5. Y aquí en el sexto y el séptimo punto va a ser una disminución. Recuerden, solo agarrar la parte o la de adelante o la de atrás del bucle, la que ustedes gusten, con las que ustedes se acomoden, para que sea un punto invisible, un punto de disminución invisible. Otra vez, mis amores, 1, 2, 3, 4, 5, y aquí agarramos la parte de adelante del bucle 6, la parte del bucle 7 de adelante, vean, mis amores, y jalamos todas juntas y ahí van dos disminuciones, ¿ok? Vamos a llegar a tejer hasta aquí. Teníamos 30 puntos, ¿verdad? Le vamos a quitar 6 disminuciones. ¿Cuántos nos tienen que quedar, mis amores? Listo, mis amores, ya terminamos aquí con una disminución. Y en esta vuelta nos tienen que quedar de circunferencia 24 puntos. Recuerden que se van quitando de 6 en 6 puntos, ¿ok? O se van aumentando. Aquí vamos a subir con un punto deslizado. Recuerden, en esta vuelta fueron 5 y una disminución, ¿ok? Ahorita en la siguiente vuelta, ahorita vamos a ver qué vuelta es. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En la onceava vuelta, ahorita vamos a hacer la onceava vuelta, nos toca hacer 4 puntos bajos, ahí van 2, 3, 4 y aquí
una disminución, agarrando la parte de adelante del bucle 5 y 6, ¿ok? Así, mis amores. Y así vamos a terminar toda la circunferencia hasta llegar aquí. Listo, mis amores, ya terminamos la vuelta 11. Aquí cerramos con un punto deslizado, mis amores, ¿ok? Y vamos a hacer la vuelta 12. Aquí corresponde hacer 3 puntos bajos y una disminución, mis amores, ¿ok? Vamos a marcar. Perdón si se escucha la música, mis amores. ¿Ven? Aquí vamos a hacer 3 puntos bajos, tomando esto en cuenta como 1, 2, 3. Y aquí en el cuarto punto y el quinto vamos a hacer una disminución. Y así vamos a dar toda la vuelta, mis amores, ¿ok? Listo, mis amores. Ya terminamos en 3 y una disminución. Ahora aquí, déjenme acomodarlas bien ahí. Aquí nos va a proceder disminución. Un punto, no les digo, ya me puse nerviosa. Un punto bajo. No olviden marcar, mis amores, porque ya ven que la Magdis... ¡Ay, no! Ya me caigo gorda. Ya perdí el marcador. Acá está. Marcan, mis amores. Marcan. Y ahora toca hacer uno y una disminución. ¿Ok? Ahí está uno. Recuerden que este lo vamos a tomar como punto número uno. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a hacer el... Mientras más se va cerrando, más trabajo cuesta hacerlo, ¿ok? Uno y aquí una disminución, mis amores, ¿ok? Y otra vez, un punto bajo y en el siguiente una disminución, ¿ok? Y así sucesivamente vamos a terminar toda la vuelta. Y después nos va a tocar... disminución y disminución. Y ahí ya vamos a rellenar, ¿ok? Acá toca uno y una disminución. En la siguiente vuelta vamos a hacer puras disminuciones. Y ya vamos a rellenar nuestra hojaldra. Listo, mis amores. Miren, ya va quedando así nuestra hojaldrita. Aquí ya vamos a hacer puras disminuciones. Pero antes de cerrarlo, vamos a rellenarlo. Ya saben, vamos a rellenarlo con sintético. Y con la ayuda de un palito vamos a ir metiéndolo, ¿ok? Listo, mis amores, miren, así quedó ya nuestro pancito. Bien gordito, nuestro pan de muerto. O de día de muerto, ¿verdad? Ahora aquí ya vamos a cerrar con punto disminución. Puras disminuciones. Aquí en esta vuelta, en esta última vuelta, ya vamos a hacer puras disminuciones para cerrar nuestra hojaldrita. ¿Ok, mis amores? Mire, esto es así. Subimos con un punto cadena, ya saben. Y ahora sí, vamos a ir agarrando puras disminuciones. Sí va a costar acá un poco de trabajo, mis amores. Porque, pues ya saben, mientras más se va cerrando. Pero no olviden apretarlo bien, bien fuerte. Aquí sí, pues, si no, ya no pueden agarrar solo la parte de adelante del bucle. Agárrenlo completo, no pasa nada. No pasa nada. ¿Ok? Y así van agarrando de dos en dos. ¿Ven? Y ya van contando los tres. Y así vamos a ir haciéndole toda la circunferencia, mis amores. Procurando, recuerden, no llevarse de corbata el relleno. Porque ese es el problema de esto, que ya después nos traemos el relleno de corbata. ¿Ok? Aquí miren. Queda la... última disminución, ¿ya vieron? Yo así lo cierro, vean. Ya lo cerré por completo. Ya nada más voy a cortar aquí. Y voy a tensar la hebra para que quede bien cerradito. Y la voy a perder. Ahí está, hojaldra, no se quiere quedar.
y voy a ir perdiendo la hebra aquí en el mismo tejido, mis amores, ¿ok? Aquí en el mismo tejido voy a ir perdiendo mi hebrita. ¿Ya vieron? Acá le voy a hacer el último nudito para que no se nos desbarate. Y aquí ya podemos cortar este sobrante, ¿ok? Bueno, mis amores, pues ahorita les voy a enseñar cómo hacer esto. Estas piececitas, esto y esto, ¿ok, mis amores? Miren, hice tres tamaños, vean. Hice los tres tamañitos para que al gusto. Listo, mis amores. Ahora sí, vamos a hacer estos huesitos de la hojaldra. Ya saben que esto representa los huesitos, ¿verdad? Estas cositas, ¿ok? Vamos a hacerlo. Vamos a hacer un anillo mágico, mis amores. Y vamos a hacer 6 puntos bajos en ese anillo mágico. ¿Ok? Van 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ok? Y aquí tensamos la hebra. Y ya saben, vamos a cerrar con un punto deslizado, ¿ok? Perdón, mis amores, se me olvidó acercarlas para que vean mejor. Este gancho no quiere. Les digo que yo no me hallo este tipo de gancho, pero tengo que aprender. Pues como que, ¿quién manda? ¿Quién manda? ¿El gancho o la Magdis? Aquí vamos a hacer otra vez 6 puntos bajos, mis amores, sin aumento ni disminución, ¿ok? No olviden marcar, mis amores, porque ya saben, nos perdemos el inicio, ¿ok? Aquí vamos a marcar y vamos a volver a tejer punto bajo sobre punto bajo, ¿ok? 6 puntos bajos. Van 2, 3. Y así vamos a hacer los otros 3 que nos faltan para tejer los 6 puntos bajos. Listo, mis amores, miren, así quedó. Miren, a ver si alcanzan a ver. Miren, así queda. Aquí ya le voy a cortar la hebra. Déjenla un poco larguita, recuerden, para irla entretejiendo. Aquí, miren, vamos a agarrar la hebra de abajo del inicio y le voy a hacer un nudito, ¿ok? Para que quede bien afianzadita. Y aparte voy a perder la hebra. Aparte de haberla entretejido, todavía le voy a perder, ¿ok? Y ahora sí, aquí ya podemos cortar las hebras, las dos hebras. Ya no se nos va a desbaratar, ¿ok? Y ahora sí, acá va a quedar, miren. Aquí va quedando, ¿ya vieron? Pero como son, en este caso yo miren la cantidad que le puse una en medio y luego una, dos, tres y cuatro. Entonces hagan 5 iguales, 5 como esta, de 6 puntos bajos en un anillo mágico, 2 vueltas, ¿ok? Cuando tengamos las 6, vamos ya a enseñarles a hacer esta parte de acá. Listo, mis amores, miren, ya tengo aquí las 5 que van acá, recuerden, una va acá arriba y luego las otras 4 van alrededor, ok, mis amores, pero antes de pegar estas 5 huesitos, voy a enseñarles cómo hice estas costillitas que se ven acá. ¿Ya vieron? Estas costillitas que se ven acá, ahorita les voy a enseñar cómo las hice, mis amores, miren. Aquí agarré la mitad. Bueno, primero vamos a poner la guía, ¿ok? Vamos a pegar esta, porque esta va a ser la guía. Vamos a pegarla o a coserla, como ustedes gusten, ¿ok? La voy a afianzar ahorita mientras, para que ustedes vean y no nos atrasemos en el videíto. Voy a
marcarla con un alfiler, ¿ok? Ahorita solo la voy a marcar así, pero si ustedes gustan ya coserla con hilo nylon, ya saben que yo la coso con hilo nylon, ¿ok? Entonces aquí, para que no se me esté moviendo ni nada de eso, la voy a afianzar. Ahora le voy a meter la agujita acá, una parte de abajo y una parte de arriba, ¿ok? Déjenme las voy a acercar, ahí está. Ay, es que luego siento que las acerco mucho. Ahí está, mis amores, a ver, una parte de abajo y lo subimos, ¿vean? Uno. Y así vamos a cerrarlo bien todo, a coserlo, toda la circunferencia, mis amores. Vean, espero que no se escuche la música, mis amores. Pues así le vamos a dar toda la circunferencia con el hilo nylon. Y si no tienen hilo nylon, con el mismo estambre, con el mismo sobrante, pueden coserlo. Listo, mis amores, miren, así quedó ya aquí. Este va a ser nuestra guía, el centro. Ahora sí, vamos a agarrar nuestra hebrita, mis amores. Y aquí vamos a agarrar un pedazo de estambre. Y vamos a meter así. Cuidado con no llevarse el relleno, recuérdenlo. Ahí está. Entonces, y aquí vamos a tejer. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cadenitas, ¿ok? Y la vamos a meter aquí en la parte de la costillita, ¿ok? Bueno, aquí ya podemos cortar esta hebra y vamos a subir aquí, mis amores, con un punto bajo en cada cadenita. Cada cadenita que hicimos, o sea, las 7 cadenitas que tejimos, esas 7 cadenitas le vamos a tejer punto bajo. Ok, mis amores, miren, así. Vamos a meter acá. Y así vamos a tejer hasta llegar aquí, al inicio, donde empezamos. Listo, mis amores, miren, ahí ya, así quedó. Llegamos acá al final, ¿ok? Aquí vamos a meterla, el gancho, y vamos a tejer un punto deslizado, mis amores. Y aquí vamos a hacer otro punto deslizado, mis amores. Cuesta trabajo meterlo, mis amores, para no traerme el relleno, porque vean, si no me traigo el relleno con el gancho, entonces tengo que estar agarrando bien, 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 para no traerme el relleno. Y otro punto deslizado, ¿ok? Y ahí vamos a tejer otra vez las 7 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cadenitas. Y otra vez aquí la vamos a ir midiendo, mis amores. Recuerden, tenemos que hacer así: 1, 2, luego acá otra 3 y luego acá 4. ¿Ok? 4 de estas vamos a hacer alrededor. Aquí va una formando como una cruz, vean, como una cruz. ¿Ya vieron? ¿Ya vieron? Bueno, pues así vamos a meterlo aquí en la parte de abajo de la costillita, mis amores, donde hicimos el punto relieve. Ahí la vamos a meter, ¿ok? Y ya saben, vamos a regresar tejiendo 7 puntos bajos en cada cadenita. Y así vamos a hacer las otras dos que nos tocan, acá otra y acá otra. Miren, mis amores, ahí van, ya llevo 1, 2 y 3. Aquí ya vamos a hacer la cuarta. Ya llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cadenitas acá. Acá lo voy a meter en el, ¿ven? Aquí, en el punto costillita. Y vamos a regresarnos con 7 puntos bajos en cada cadenita. Listo, mis amores, miren, aquí ya le corté.
ya corté la hebra, ya subí. Aquí vamos a perder esta hebra, no olviden, tienen que perderla entre el mismo tejido, ¿ok? Aquí vamos a meter el gancho, jalamos la hebra y aquí nos la traemos. Procuremos no traernos el relleno, mis amores, ¿ya vieron? Aquí le voy a dar otro último nudo para que no se nos desbarate, ¿ok? A ver si no se escucha la música, mis amores, porque está a todo lo que da aquí la música. Ya saben que puro ambiente acá. Ok, mis amores, pues ya aquí, miren. Ya aquí ya podemos cortar la hebra, mis amores. ¿Vieron? Ahora esto que queda acá levantado, miren, esto vamos a pegarlo con silicón. Ya sea frío o caliente, vamos a pegarle aquí atrasito y lo pegamos las cuatro, ¿ok? Miren, mis amores, así. Vamos a voltearla. Le vamos a poner tantito silicón, miren, y lo volteamos. ¿Ya vieron? Lo volteamos y así vamos a pegar las cuatro. Listo, mis amores, ya quedó, miren, ya quedó así. Ahora ya saben, en toda esta costillita vamos a hacerle este punto relieve, ¿ok? Para que nos quede así parejita. Recuerdan que las hojas, este pan de muerto lo cuecen en unas charolas y siempre acá abajo, no sé si se han dado cuenta, se les hace una costillita más doradita en la charola, ¿ok? Pues ese es el lo que queremos hacer, ¿ok? Antes de pegarle los otros huesitos, vamos a agarrar aquí la hebra, mis amores, y vamos a hacer puro punto bajo aquí. Aquí, mis amores, déjenme las voy a acercar. Aquí, donde está el punto relieve, ven que subimos, bueno, aquí en esta parte, vamos a subir, mis amores, con un punto bajo, ¿ok? No olviden dejarle un pedacito de hebra. Ay, me pongo nerviosa de que se escuche la música, mis amores. Espero que no se escuche. Vamos a tejer así. No olviden ir entretejiendo esta hebra. El pedacito de hebra que dejaron, no olviden irlo entretejiendo aquí en el mismo tejido. ¿Ya vieron? Así. No lo aprieten, no lo aflojen. No lo tensen mucho, miren, aquí ya se perdió la hebra esta. Y aquí vamos a hacerle así todo alrededor de nuestra hojaldra o pan de muerto, ¿ok? Miren, así. Y así nos va a quedar, vean. Vean, espero haberles enfocado bien. Vean cómo va quedando todo esto de acá. Y así le vamos a dar toda la vuelta hasta llegar acá. Listo, mis amores, miren, ya quedó. Vean, así nos tiene que quedar, ¿ok? Vean. Y esto lo vamos a pintar de café con la pintura esta. Le vamos a dar unos, ahorita les voy a enseñar cómo, mis amores. Ahorita, aquí ya terminamos, cerramos, ya saben, mis amores, con punto deslizado. Aquí ya vamos a cortar la hebrita. Vamos a cortar la hebrita, ya saben. Vamos a perder la hebra que sobró entre el mismo estambre. La vamos a ir entretejiendo, mis amores, ¿ok? Vamos a darle una última perdidita. Y ahí ya podemos con toda la confianza del mundo cortar, ¿ok, mis amores? Bueno, pues ahora ya podemos pegarle estos huesitos acá, ¿ok? Los voy a marcar yo ahorita con unos alfileres, mis amores, para que no se me muevan, pero si ustedes gustan, los pueden coser o pegar. Yo los voy a coser con hilo nylon porque quiero que mi ofrenda me dilate muchos años. Ya no pienso volver a tejer otra. Estas cosas hay que hacerlas resistentes, mis amores, para no volver a hacer otra, a menos que no las pidan, ¿verdad? Que ese es el objetivo, que nos las encarguen. Hagan sus pedidos, mis amores, de hojaldras.
de sus ofrendas tejidas. Yo creo que ya sería para el otro año, mis amores, porque este año ya no me daría tiempo a hacer otra, pero ahí les voy a dejar o las hagan. Lo ideal también es, mis amores, que ustedes lo vayan haciendo poco a poco en el transcurso del año, para que de aquí a un año ustedes pongan en su oficina o en algún lugar, en su negocio, no sé, como algo nada más de adorno, pues. Ok, miren, así queda. ¿Vieron? Pueden ponerle una más acá. Recuerden que las hojaldras traen tres. A mí la verdad me gustaría ponerle otra acá en medio. ¿Se acuerdan que siempre traen tres? Yo creo que sí se las voy a hacer. Voy a hacer otras cuatro para ponérselas aquí en medio. ¿Cómo ven? No recuerdo si lleva dos o tres. Voy a checar. Si lleva tres, una, dos y tres, le voy a hacer otra en cada una, para que se vea más original. ¿Cómo ven? Déjenme, voy a checar. Pero así queda, mis amores. ¿Ok? Listo, mis amores. Miren, así quedó la hojaldrita. Qué bonita se ve. Hasta me dan ganas de darle una mordida. ¿Cómo ven? ¿Cómo quieren que hagamos esta grande? ¿Con ajonjolí como esta? ¿O con azuquitar como esta? ¿Cómo ven? ¿Cómo la hacemos? Pues lo original es con ajonjolí, pero la vamos a hacer con azuquitar. ¿Cómo ven? Aquí, ¿qué procede? Bueno, primero vamos a ponerle, mis amores, las vistas que les digo, que las hojaldras, si ustedes las observan, en unas partes quedan como más doraditas, sobre todo en esta parte de acá abajo, porque como las meten a cocer en charola, esta parte de abajo siempre queda más oscurita, las costillitas de acá, un poquito. Entonces, como para darle esa naturalidad, podríamos decir, que se vea más naturalita, que den ganas de darle una mordida, vamos a ponerle un poquito de cocoa. Este es el tono que le voy a poner, cocoa. Un poquitito, mis amores. Nada más es un adornito. ¿A qué va? Tengan listo su brochita. Miren, una brocha muy delgadita. Y este ya se me está secando, pero para mí así está bien. Para mí así está bien porque solo le voy a poner unas pinceladas. ¿Ok? Voy a ponérselas acá abajo, en toda esta orillita. Miren, nada más es un así, lo que salga. ¿Ven? Nomás son unas pinceladitas así, miren, para que se vea como que, ¿qué hubo, le qué? Se les está quemando el pan, ya sáquenlo. Siempre así queda y me encanta. Créanme que a mí me encanta comerme esa parte crujiente doradita. ¿Ok? Acá también les vamos a dar unos toquecitos. Así, ay, ya te pasaste de gandalla, Magda. Así, miren, unas cositas de nada, nada más así como que no quiere la cosa, como que nada más para darle más antojabilidad. Ay, no, mis palabritas domingueras, ¿verdad? Miren, ya todas las uñas me las desgracié con estas cosas, pero no liangue. Miren, y así ya. Vamos a dejar que se seque un rato porque si no, miren lo que pasa. Vamos a dejar que se seque un ratito. Y en un ratito más le voy a poner el pegamento. Vamos a darle unos brochazos acá arriba. Y le vamos a poner el azuquitar. Listo, mis amores. Ya se secó un poquito. Miren, este fue el tono que yo utilicé para... Este es el tono trigo. Miren, aquí dice, mis amores. Lo pueden hacer también con este, pero para mi gusto quedan un poco descoloridas las hojaldras, entonces no me gustó. Vean, este es tono, es marca Sinfonía en tono trigo. Mire, aquí dice trigo. Pueden hacerlo con este, a mí no me gustó. Se me hacían como que les faltaba que se cosieran un poquito más. Entonces yo las hice las mías con marca Sinfonía en tono canela fuerte, porque hay un canela más claro. Usé canela fuerte en Sinfonía. Y yo tejí este estambre con este grosor de estambre. A ver si alcanzan a verlo, mis amores. A ver, ahí se ve. Ay, 2 milímetros. Con un gancho del número 2. A ver, déjenme ver si las puedo acercar. Ahí está, mis amores. Miren. 2.1
milímetros. ¿Ok? 2.0 milímetros. Ese es el grosor del gancho que yo utilicé. ¿Ok? Y el tono del café fue cacao, cocoa. Tono cocoa. ¿Ok, mis amores? Listo, mis amores. Aquí para darle el toque de azuquitar como esta, vamos a usar pegamento del que usan para los escolares, pegamento blanco y diamantina ultra brillante, ¿ok? De esta, miren, para que hagamos el efecto azúcar, ¿ok? Vamos a ponerle aquí un poquito de pegamento, ¿ok? A donde ustedes quieran ponerle su azuquitar, perdón si los tapo, pero estoy poniéndole aquí a la hojaldra. Ay, no quiere salir, como que se revela. Y ahorita sale el chorrote, ¿eh? Suele suceder, una vez así me pasó, mis amores. Estaba yo bien tensa ahí, aplastándole al pegamento. Y no quería. ¡Sas! De momento, miren, es que se tapó. Ese es el problema, vean. Que aquí se tapa. Ok, quítenle los residuos que van quedando porque después cuesta trabajo, ¿ok? Recuerden que esto se levanta, se limpia, miren, por eso no salía, vean, tenía un pedazo ahí de pegamento, ¿ok? Aguas, ¿eh? Porque ahorita va a salir el chorrote, miren, ¿qué les dije? Vean, estaba taponeado, pero no importa, aquí ahorita lo vamos a hacer una embarradera, hagan de cuenta, ahí, ¿ok? Ahora tápenlo y límpienlo, mis amores. Antes de que se seque ese cochinero, tiene que quedar así, miren. Tiene que quedar así. Acá esto es porque se pintó con el... Pero miren, tiene que quedar así. Tiene que estar esto verde. Tapa. Bueno, aquí es verde, ¿verdad? En otros es otro color. Para que no pase lo de ese rato que se taponea, ¿ok? Ahora vamos a buscar otro pincelito porque este ya lo manché. Pero bueno, podemos hacer esto, miren, así, miren, a las de acá. Vamos a embarrar bien, bien el pegamento, acá arribita, para que también acá le caiga azuquitar. Vamos a embarrar bien, bien el pegamento en todo esto de acá. No pasa nada, ahorita se ve como cochinero, pero recuerden que este pegamento cuando seca, pues ya se pone transparente, ¿ok? Y ya que está así, vamos a agarrar un cartoncito o un platito, lo que ustedes tengan. Un cartoncito, miren, en este caso yo voy a usar el sobrante de un cartoncito que me quedó por ahí, que ocupé para poner la ruedita que lleva abajo, se la puse de ese cartoncito. Entonces, pues... ahí, para que no hagamos acá el cochinero, ¿ok? Y luego ya le vamos a poner la diamantina ahí encima del pegamento. Lo más que le atinemos, ¿ca? Para no hacer tanto cochinero ni desperdiciadero. Porque si no vamos a desperdiciar. Y recuerden que hay que economizar, hay que ahorrar. Entonces, mientras menos desperdiciemos y menos tiremos, mejor, mis amores, ¿ok? Miren, acá sigue. Ay, miren, ya hizo su cochinero la Magris. No les digo. Vamos a hacer esto. Miren. Y ahí quedó. ¿Ok? Ya nada más vamos a dejar que se seque. Volvemos a guardar nuestra diamantina para la siguiente labor que hagamos. Voy a hacer después otra labor que lleva también de diamantina. Entonces procuren siempre tener todos esos accesorios en casa. Para sus labores, ¿ok? Guardamos el pegamento, la diamantina. Esto lo sacudimos para que se caigan los excesos. Esto lo volvemos a guardar. Ahorita lo voy a volver a echar en la bolsita, ¿ok? Miren, mis amores, pues así quedó. Así quedó nuestra hojaldrita azucarada. ¿Cómo ven? ¿Cuál se animan a comerse? ¿Cuál se animan? Miren, hice tres tamaños para que vean. A ver si acá los ven. Como ven, con ajonjolí, con azuquitar y con azuquitar.
Pues así quedó, mis amores. Espero les guste, se animen a hacerlo. Yo sé que este año pues ya no les daría tiempo. O a lo mejor sí, ¿verdad? Si se dedican a tejerlo, tal vez sí. Son cosas pequeñas y sí. Gracias, mis amores. Les agradezco ese poderoso like, activar la campanita y compartir. No olviden suscribirse a mi canal. ¡Oh, olvidaba! Estoy iniciando el proyecto de TikTok. Me gustaría llegar también a juntar mis suscriptores porque igual que aquí en el YouTube piden cierta cantidad. Entonces recuerden, ahí están mis redes sociales. También tengo TikTok, tengo Instagram. Para quien guste, también ahí subo mis videitos de mis tejidos. No puedo hacer aún en vivos ni puedo subir videos así como aquí. Pero si ustedes me apoyan, se los agradecería mucho. Bye.